Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Les saluda Esmeralda trayéndoles esta pequeña compra, pero muy buena. Te vas a ahorrar muchísimo en esta compra. Si tú eres de las personas que compran en la tienda Dólar General, esta es una buena oportunidad el día de hoy para hacer esta compra. Te vas a ahorrar la mitad o si no es que un poquito más. Tenemos cupones digitales para la compra de $5 en la compra de 20 en productos Gain. Tenemos cupón digital de $3 para el galón grande de Gain. Tenemos un cupón digital para el Gain Flins de 14 capsulitas. Entonces vamos a hacer esa compra. También vamos a aprovechar el cupón de $5 en la compra de 25 para el día sábado. Entonces vamos a combinar estos productos, vamos a hacer una sola transacción con estos productos, alcanzar 25 para que el cupón de 5 en 25 se aplique. Para los test, cabe mencionar que tenemos un cupón digital de $3 en la compra de 2 y el cupón de $5 en la compra de 20 en productos Gain, más los cupones ya mencionados. Esperemos que todos estos productos, todos esos cupones se aplique. Te dejo saber al final del video cómo me va con esta comprita. No la dejes ir porque prometes ahorrar muchísimo con estos cupones. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos, bienvenidos una vez al canal. Estoy súper, súper emocionada de traerles esta compra. Me fui a la tienda Dólar General el día de hoy sábado usando cupón de $5 en la compra de 25, cupón digital. Todos los cupones de esta compra son digitales. Hice la compra de $5 de descuento en la compra de 20 en productos Gain. También el cupón es digital. Hice la quise alcanzar a 25 para poder usar el cupón de 5 en 25 digital también. Cabe mencionar que estos cupones solo van a funcionar en el sistema viejo donde hace glitch el cupón de 5 en 20 y 5 en 25, ¿ok? Entonces yo me fui aquí a una de las tiendas donde sé que esto puede suceder y bueno, sucedió. Me traje $20 en productos Gain. Me traje este galón grande, este es de 107 lavadas, 154 onzas, lo tiene la tienda, $15.95. Me incluí en esta compra, me incluí un Gain Flins, este es el pequeño. Este es de 14 capsulitas, este lo tiene a $4.50. Con estos dos productos me da la cantidad a gastar de $20, sube con algunos centavitos. Y ahí se aplica mi cupón de 5 en 20, se aplica mi cupón de $3 para el galón grande de Gain. Me aplica el cupón digital de $1 para los Flins, entonces ahí ya tenemos descuento. En una de mis compras para alcanzar 25, lo que puedes hacer es comprar cualquier otro producto. En una de mis compras usé el spray, este de Power Wash, este me gusta, está a $5, tenemos cupón digital de $2 para este. En una de mis compras lo y alcancé esta compra. Cabe mencionar que son dos diferentes transacciones. No vean los periódicos que tengo ahí, eso se ve feo, pero bueno, ustedes están enfocados en la compra, ¿verdad? Entonces de ahí, este es mi compra, mi primera compra de gasta 25 y te descuentan 5, ¿ok? En una tarjeta y luego en la otra lo hice de esta manera. Estos té dulce me gustan a mí de esta marca. Estos están a $3.25, creo. Cuando compras dos te descuentan $3. Entonces si te gustan las bebidas dulces como a mí, las bebidas de té, entonces esta es una buena oportunidad. En esta otra compra hice la misma transacción, los dos Gain grande más el Gain Flint y adicioné estos dos productos para alcanzar a 25 y mi cupón de 5 en 25 se aplicará, ¿ok? Entonces ahí son dos diferentes transacciones, cabe mencionar, vuelvo y repito, dos diferentes transacciones, dos diferentes cuentas, cupones digitales y pagué casi lo mismo. En una de mis cuentas, aquí está, en esta de aquí, tenemos, esta es la del jaboncito de Power Wash, esta me tocó pagar $9.45, ustedes pueden creer $9.45 por esos tres productos, por el Gain Grande, por el Power Wash y por los Gain Flins, ok, $9.45 más impuesto, ahí está mi ahorro, $16, en la otra está súper también, entonces por eso es que quise compartirles esta compra, porque los ahorros están bonitos de bonitos y entonces si tú quieres, también puedes hacer este ahorro, entonces lánzate al Dólar General y agarra tus productos. Recuerda solo alcanzar a 25, pero recuerda alcanzar a 20 con productos Gain, ¿ok? Si quisieras adicionar a estas dos compras, por ejemplo, al Gain Flins con los Gains, este grande, y también agarrar los Febris, también hay un cupón de $3.30 para dos. Entonces, ahí más o menos te va a salir lo mismo que a mí, ¿ok? Pero si quieres cambiar un poquito, combinar la compra, es así. Y en esta otra compra me salió de esta manera.
De igual manera, ahí están los tests, $3.25, mi total a pagar, 9.95 más el impuesto, y ahí está. Bonito, bonito el ahorro. Cabe mencionar que el cupón de $3 funcionó para este, que dice defensa, olor de defensa, y para el regular, ¿ok? El cupón de $3 me funcionó para cualquiera de los dos. Tenía miedo que no me funcionara para este, pero sí funcionó. Se aplicaron cupón de 5.20, se aplicó cupón de 5.25 y se aplicaron los demás cupones. Ahí pueden ver, $15.95 sale el galón grande, ahí pueden ver el descuento, el cupón de la tienda, el otro descuento, ahí pueden ver el Game Flins, cupón de la tienda, descuento y descuento. Y bueno, eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Esperando que les sea de ayuda esta compra, solo quise les traerles unos minutitos para compartirles esta super compra para que se dejen ir. Recuerda, el cupón de 5.20, 5.25 son cupones digitales, los dos son cupones digitales, bueno, más aparte los otros de cada uno de los productos, pero en esta transacción todos los usé digitales, incluido el 5.25, ¿ok? Me despido esperando que tengas la misma oportunidad de ahorro que yo, porque también tengas los cupones y que te lances a la tienda y puedas ahorrar igual que yo, pagando casi nada por estos productos que son uno de los favoritos. Me despido. Bonito día. Hasta la próxima.